en mi memoria el grato recuerdo. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Siempre tus calles soñé por vez primera. En tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía forjé ilusiones y tracé mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda y aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos. El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Buen día, amigos de Pesca al Magdalena, nuevo programa con Walter y Barcho. ¿Cómo andan? Buen día. Fue una novedad hoy, ¿eh? La presencia de una ballena parada. Para arrancar este programa de una manera diferente. Se están dando cosas raras este año. La presencia de cazones a la altura de Punta Piedra. La presencia de corvinas grandes en Punta Indio. Y bueno, y ahora una ballena justo enfrente de nuestro balneario. Si pueden observar, allá lo que se ve de rosa atrás es el murallón, la parte de la playa municipal, y acá la ballena. Miren la cola. Siempre recuerda y aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos. Ahí está, ahí se va la amiga, ¿eh? Bueno, lo que se está haciendo es, en conjunto con las lanchas, pasarle cerca, que levante fuerza, se asuste un poquito y pueda buscar agua más profunda para navegar, porque estas especies quedan varadas en la costa y después ahí sí que no las sacamos más, se chupan en la arena y no las sacamos más. Entonces ahora ya estamos en una zona de 1.5 metros de profundidad más o menos. Y ahora va navegando, se ve que va navegando la ballena. La vamos llevando en compañía con la embarcación Genaro y la Etel Lidia. Estamos demorando nuestra salida de pesca para acompañar a la ballena, mírenla. Ahí agarró más velocidad. Se nos caen las velas, ¿eh? Se nos caen las velas en una mañana muy fría en Magdalena. Ya casi la perdemos de vista, se ve la aleta dorsal solamente. Y bueno, se pierden muchas veces, es muy común que se vea esto. Sigo mirando porque ya agarró para adentro. La verdad que se está en agua donde puede navegar ahora la ballena. De esta manera,
Vamos arrancando un nuevo Pesca al Magdalena. Bien, amigos, llegamos al punto de pesca, una navegación complicada. Viento fuerte del sur, el río está muy movido, muy revuelto. Y vamos a esperar a que emprolije un poco el viento para grabar. Todavía no tiramos las cañas, estamos recién con la maniobra de anclaje. Mucha suciedad en el agua, como pudieron ver hace un ratito en orilla. Acá está un poquitito menos turbia. Sigue estando turbia, pero no tanto como afuera. Y la presencia del bagre de mar en la navegación, que se ve que hay un cardumen de bagre chico que cuando vamos navegando se van espantando y van saltando arriba del agua. Bien, amigos, un nuevo programa. Arrancamos de una manera diferente con la presencia de la ballena. Esto es Pesca al Magdalena desde Magdalena, entre Magdalena y Punta Indio. Una nueva pesca. Bien, marcho. Arrancamos un nuevo programa. Arrancamos un nuevo programa. Buscándola, intentamos adentro, en la zona del barco hundido Tomás Roldán. No tuvimos respuesta, buscamos más cerca de costa tampoco y ahora nos pegamos a la E. A la E, y ahí estamos. Donde nos dio resultado la pesca del pejerrey y acá con el agua muy sucia es la tercera corvina que sale. No firmamos las primeras. Pero bueno. Porque está áspero el viento todavía del sur. Pero vos ya tuviste dos en cinco minutos. Dos en cinco minutos. Y Walter también que sacó una. ¿Cómo anda, amigo? Acá lo saludamos ahora. Acá estamos, muchachos. Acá estamos. Tuvimos un arranque de programa muy bueno y donde por ahí desprolijo, pero fue un arranque de programa diferente. Muy lindo, muy bien. Bien, ya fue el tacho, le da Barcho, ¿eh? Muy bien, Barcho. Le vamos a dedicar esa corvina pescada por usted a su abuela, que cumple ¿cuántos años? 94. Bueno, Peti. Y no sé cómo no viene a pescar, porque anda mejor que nosotros. A la noche te cae toda la tropa, Peti, ¿eh? Ah, sí, sí. Dale, empezá con los guisos. Sí. Los nietos, los bisnietos, todos le caen, ¿eh? Qué grande la Peti. 94 años. Así que bueno, hay que llegar a 94 años. Sí, y en las condiciones que está. Sí, sí. Bueno, muy así bien. Estamos. Río de la Plata, entre Magdalena y Punta Indio. Lugar donde nos viene dando grandes satisfacciones para la pesca de la corvina. Y la posibilidad también de otras especies, como ya fueron viendo en los programas anteriores. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-25-49. Casa Rizo, en Goenaga 699, Magdalena. Surucho Pesca y Camping, en 25 de mayo, número 723, Magdalena. Bien, Walter, ya tenemos otro día acá en la zona de pesca. El río cuando entramos estaba bravo, soplaba del sur. Fuerte, fuerte, ¿eh? Soplaba fuerte, no. El hoy nos remachó para venir acá. Y acá estamos, ¿eh? Ya estamos en la zona de pesca. Seguimos cerquita de costa. Y si no mejora el panorama, vamos a ir a buscar el pescado. Sí. Porque ya el público sabe qué es lo que da la zona. Vieron en el programa pasado las mejores corvinas que hemos sacado en la historia de pesca en Magdalena. Corvina, muy buena. Perdí esa pesca. El editor le puso explosión de pesca en un momento porque ya era impresionante. Todas las cañas a la vez, una pesca de recreación que estábamos haciendo y que salieron especies raras y las filmamos porque siempre hay que andar con la cámara encima, como hoy cuando entramos. Hoy fue algo grato ver eso. Muy lindo. Bueno, espere que el teléfono anda con errores. No agarra señal y bueno, estamos incomunicados. La amiga quiere irse. Bueno, la devolvemos. Emiliano La Roca de Olavarría. Para vos, te dedicamos la corvina que pescó Walter. El río se encuentra en la modalidad de bajante, el agua turbia.
Pero a medida que vamos a ir pasando las horas, yo calculo que algo bueno vamos a agarrar. Barcho ya explotó el multi con un pez, que quedamos calientes. Ya vamos a tener que empezar a cambiar los equipos porque... Es el cumpleaños de Barcho, así que por ahí alguno se juega por su cumpleaños. Empresas que quieran promocionar los equipos, ya saben que Barcho anda bien este año. Fuimos a pescar dorado, pescó dorado, fuimos a pescar a Ituzaingó, sacó surubí, sacó corvina carbonera, así que se pueden jugar las empresas. Y yo pienso que algunas se van a jugar. ¿Surucho, Barcho o no? No. Empresas locales, Sí, empresas locales. También puede ser, Auspiciantes, igual también. El canal también se puede jugar. Con un equipo, Gonzalo. Si no, pedile la tarjeta a Walter que te la pase. Vencida. Vencida desde agosto, amigo. Está bien. Está bien, así no se gasta. Eso, yo en eso estoy con usted. Maniobra de anclaje de vuelta. Estamos buscando la pesca. Ahora a 2000 metros de costa más o menos. Le pudimos sacar al pozo orillero 5 corvinitas. Y bueno, vamos, ahora que está el día, se está poniendo lindo, vamos a ir buscando cada vez más para adentro. Ahora planteamos una buena piedra. Y vamos a ver si acá tenemos suerte para dar con las corvinas que veníamos mostrando en programas anteriores de Pesca al Magdalena. Bien, Barcho, porque estábamos con variada de cuero acá y ya estábamos pensando en irnos, sí. Que no teníamos respuesta a la corvina, pero no, acá. Una es una. La primera de este punto. La primera, y ahora vamos a comer nosotros también. Complicada la pesca, pero no está todo dicho. Ya sabemos que hay que esperar, que hay que insistir. Todo y llega. En algún momento llega. Javi Kubisen, de Tres Capones Misiones. Para él. Muy bien, Barcho, Esta corvinita. Bien por darle esa corvina y darnos cuenta de que estamos en otro punto donde se puede pescar. Tengo un pique yo. Bueno, métale entonces. Pero no, vamos a serenarnos. Porque ya la locura la vivimos en el programa pasado, que era la cámara para todos lados. Hoy estamos más tranqui. Bien, amigos, seguimos haciendo pesca al Magdalena. Seguimos, Barcho. Acá estamos. Después de una inactividad. Y de mover para varios lados. Sí, movimos para varios lados y la inactividad de largas horas de pesca. Donde podemos ver que no siempre es carnaval. No. Hoy está muy difícil. Está difícil, buscamos por todos los sectores, afuera, en el medio, un poquito más adentro. Y bueno, nuevamente en el punto donde nos pagó. Nos dio los mejores resultados. Pero bueno, linda corvina. Buena mosca ahí en el valero, Sí. Eso porque está empezando a jeder la carnada. Sí. La carnada está empezando a pufiatar y bueno, se nos está empezando a llenar de mosca el bote. Ajá. Programa que va a quedar para el recuerdo. Donde solamente pueden ver las imágenes de la ballena que estuvo acá en Magdalena con nosotros. Todo lo demás... Comentarios. Son comentarios. Nosotros fuimos los que, junto a la lancha de Gastón y el apoyo de Tel Lidia, la fuimos arreando para adentro. Y pudo encontrar aguas más profundas. Ahí estamos. Bien, Barcho, Vamos con la dedicatoria de esa linda corvina. Para Antonio Paolín. Ahí está, para él. Bueno, y esta puede marcar un antes y un después en esta pesca de esta jornada. Sí. Bien, muy así bien, Barcho. Vamos por más, Bien, bien. Vamos a seguir haciendo pesca en Magdalena. Sentadito nomás, Sí, la patita... Sí, sí. Cebando mate. Atrás, tomándonos mate. Esperando el pique. Jornada difícil. Muy difícil, Donde la bajante fue muy pronunciada y... Nos jugó una mala pasada porque si bien es una pesca que se da mejor con marea que sin marea, nos viajó mucha basura
Como podemos ver. En las líneas. Un buen bagre amarillo. Pero bueno. Bueno, pero así está la pesca. Y eso que está ahí arriba, eso es el pastillo que está ensuciando, ¿no?, las líneas, las carnadas y lo que nos está perjudicando la pesca. La actividad del amarillo también, presente en todo el Río de la Plata. Y cada vez más la población de este. Y acá son grandes, ¿eh? Ahí va. Buen amarillo. Pero no, 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 no venimos a pescar los amarillos. Pinturería El Proveedor, de Marcelo Rivasuc, te ofrece las primeras marcas en pinturas a precios que se adaptan a tu bolsillo. Ahora también la máquina para preparar colores. Te esperamos en Reconquista y Libertad, Bartolomé Babio, y en Brena, esquina Las Heras, Magdalena. Pinturería El Proveedor. El Mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo en frutas y verduras, los mejores precios, la mejor calidad. Ofertas para aprovechar. El Mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo un festival de frutas y verduras. Te estamos esperando. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto. Como vemos en la línea, Walter, tenemos un poquito de, sí, te copio, de mugre todavía. Otra corvina medianita. No es la que vinimos a buscar acá, ya no, que nosotros tenemos 25 kilómetros desde la bajada de lancha para llegar a este punto. Y estas son las corvinas que estábamos pescando allá, a escasos 1000 metros de nuestra bajada. Pero bueno, estamos insistiendo, probamos acá porque el equipo movió mucho. Ya movíamos de vuelta cuando sí, se logró otro pique más. Sabemos qué es lo que rinde este lugar. Por ahí ahora la suerte está de nuestro lado cuando empieza a cambiar, a bajar un poquito la intensidad de la marea y se ensucian menos las líneas. Ya estábamos por mover, ¿eh?, porque avisamos por radio ahí a los compañeros que no íbamos a buscar más cerca de Magdalena y justo tuvimos esa que nos dijo, muchachos, ¿a dónde van? Quédense porque tenemos la mucho, tenemos mucho para mostrar todavía acá en este pozo, ¿eh? Así que vamos a seguir insistiendo en el mismo lugar y bueno, moriremos acá, según el capitán, morimos acá. Vamos a morir acá. Linda corvina. Lindo. Esa encarnada con anchoa y con calamar. Bueno, ahí va. Hay que tener una variedad de carnadas a bordo porque un día comen una cosa y otro día da mejor resultado otra. Gustavo Fajardo, Bernabé, para vos. Esta corvinita que está clavada por el barcho. Muy bien clavada. Muy bien, barcho. Felicitaciones. Una pesca difícil, una jornada complicada, pero ahora que está parando la marea se viene dando un poquitito mejor la pesca. Viene Tomás Roldán. Desahuciado el equipo, ¿eh? Derrotado en el Río de la Plata en la jornada de hoy. Totalmente con un golpe en la nuca nos volvemos, me parece. No, pero el otro día fue peor, ¿eh? Carne y nosotros nada, esta vez no pescó nadie. Bueno, esto es la pesca. A veces sí, a veces no. Hoy muy pocas corvinas. El amigo ya. Desahuciado, desahuciado. Pero nos quedamos aguantando los trapos igual el equipo. Ya son cerca de las 5 de la tarde, 5 y algo. Y no creo que el panorama cambie. Pero arrancamos bien y me parece que el programa está pago con lo que vimos cuando arrancamos, que fue la ballena varada en nuestras costas. Generalmente cuando pasa eso, vienen cansadas, las arrastra la correntada y después quedan varadas ahí. Las pudimos arrear un poquito para que encuentre algo de agua para nadar, pero no sé qué habrá pasado.
me parece que cuando andan así ya le queda poco hilo en el carretel como para seguir viviendo. Una ballena que se vio que era bastante viejita y está muy perdida, pues está en el agua dulce y no creo que haya encontrado el rumbo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ayudarla a que agarre agua. Después, si se orienta o no, problema de la ballena. Bueno, amigos, casi despidiéndonos. Nos quedamos un ratito más, vamos a ver si cambia nuestra suerte. Y si no, vamos a seguir haciendo pesca al Magdalena, que queda, hay que llenar 30 minutos con pesca, ¿eh? Bueno, amigo. Bueno. Chiquita, pero va, ¿eh? Juega esta. Porque para lo que es la pesca hoy, es un triunfazo sacar ahora, en estas condiciones, otra corvina. Ahora empezó a remontar un poquito, ¿eh? Mucha variada, mucho pique entremezclado entre bagres de diferentes colores y corvinas. Qué color que tiene, ¿eh? ¿Una dedicatoria ahí? ¿La quitamos o no? ¿Una dedicatoria? Sí, ¿no tenés dedicatoria o no? Sí, se la vamos a dedicar a una amiga nueva. Muy bien. Sí, para Marcela. Bien. Marcela que me dijo, qué lindo pescás. Sí, le digo. Y le digo, mirá, si hacemos un programa así, así. Bueno, dice, qué lindo, lo voy a ver. Así que para Marcela le dedico esta corvinita. Bueno, Marcela, te explicamos que mucho valor tiene esta corvina porque la pesca está dificilísima hoy. Si bien no es el tamaño que nos tenía acostumbrado este lugar, es una corvina que tiene mucho valor por lo difícil que estuvo el pique hoy en todo el día. Entramos muy temprano, es muy tarde, estuvimos de sol a sol, sí, la verdad que sí, esperando los piques. Esperando las grandes y no. Bueno, hoy no se dio. Pero eso para que veamos la realidad también y los televidentes con nosotros de que no siempre se va a dar las pescas que estuvimos realizando semanas atrás. Bueno. Para Marcela entonces, amigo. Y la devolución también. Para ella. Muy bien, Walter. Felicitaciones, amigo. Una mini corvina. Bueno, de esta manera terminamos un nuevo programa de pesca en Magdalena. La pesca bastante regular. El porte no es el que vinimos a buscar. Pero esto es pesca, muchachos. Ustedes sabrán comprender de qué se trata. La evolución de Walter a veces nos sorprende el río con tamaños inesperados. Y a veces, como hoy, que se pone medio mezquino, pero nos dan más ganas de volver en la próxima a buscar la corvina. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima. En la próxima, con más ganas. Feliz cumpleaños, Barcho, porque este programa está saliendo el viernes, que su cumpleaños, si bien estamos grabando hoy sábado, es ahora el lunes, para cuando salga el programa ya... Ya soy un año más viejo. Ya va a tener un año más viejo, Barcho. Y bueno, me voy con un equipo nuevo de pesca, si se puede alguna... Alguna casa de pesca local. Chucky, Viviana, cómprenle en el cumpleaños, cómprenle el equipo de pesca, porque está viniendo con las cosas que no son para salir en televisión, las cosas que trae este muchacho. Está viniendo, es increíble lo que trae. Pero pescamos. Sí, sí, eso es lo bueno. Si pesca con eso, imagínense con un equipo bueno. Y capaz que no, ¿eh? Bueno, vamos a volver a nuestros hogares. Son casi las 6 de la tarde. Tenemos, como dijimos hace un ratito, casi una hora de navegación. Vamos a ver qué pasó con la ballena, porque llegamos acá y perdimos todo tipo de señal de teléfono. Estamos en una zona donde no sabemos nada. Si bien se generó una revolución, porque pusimos la imagen en el Facebook, no sabemos qué más pasó. La ayudamos a que busque agua, pero de ahí quizá está... ¿Está en el pueblo? O atravesada en la bajada y no podemos salir. Sí, o atravesada en el camino ahora. Bueno, igual ustedes fueron testigos de todo lo que aconteció con la ballena esta mañana cuando entramos. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana para todos. Y esperemos que mejore la pesca en el Río de la Plata. Thank you.
de mujer. He sembrado una semilla, pues me siento la... Bueno, entramos con la ballena y salimos con la ballena. Amigos, como era de esperar, no pudo agarrar agua todavía y no sabemos qué va a pasar. Lamentablemente no contamos con personal especializado en la materia como para ver qué es lo que hay que hacer acá, ni tampoco elementos necesarios, porque es un animal muy pesado y no lo podemos acarrear en nuestras embarcaciones. Así que, bueno, cosa de la naturaleza. Una manera diferente de hacer pesca al Magdalena. Empezamos con la ballena y terminamos con la ballena en el mismo lugar más o menos de donde la vimos cuando ingresamos. Algo nuevo para nosotros. Nunca nos había tocado ver en vivo y en directo acá en nuestras aguas, a nosotros, este tipo de animal. Nos encontramos la semana que viene con más pesca al Magdalena. Sembrar.